Hola otra vez, mi nombre es Laura y en este video te voy a explicar el paso a paso de cómo monetizar tu canal de YouTube. Y si te quedas hasta el final, te diré algunos trucos para que YouTube te pague más. Y es así, por si aún no lo conocías, resulta que tú puedes ganar dinero con YouTube únicamente publicando videos, con el contenido que creas. ¿Cómo? Pues justamente con publicidad que YouTube coloca en tus videos. Si te has dado cuenta, te deben haber aparecido ciertos anuncios, publicidad, antes de empezar el video, en mitad o en algunas partes durante el video y en otras partes a lo largo de la pantalla dentro de ciertos videos cuando los estás viendo. Cuando ya se habilita esta posibilidad de aparecer estos anuncios, entonces tú empiezas a ganar dinero porque YouTube te paga por este espacio que tú le estás ofreciendo. Ahora, claro que para esto hay algunos requisitos. No desde el primer día puedes empezar a ganar dinero con YouTube, monetizar tu canal. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Te los voy a decir de una vez y luego te los muestro en la computadora. El primer requisito, que es fácil de llegar, son llegar a 1000 suscriptores, es decir, alcanzar 1000 suscriptores. Siéndote sincera, eso muy fácilmente, haciendo las cosas correctas, tú lo puedes llegar en un par de meses o un poquito más. Sin embargo, después de este requisito, otro que necesitas también son las 4000 horas de vistas, es decir, 4000 horas que las personas hayan pasado consumiendo tus videos en YouTube. Sí, son 4000 horas, es decir, 240.000 minutos de vistas, y además esto tiene que ser en un lapso de 12 meses, en el último año. Entonces, ya tú teniendo 1000 suscriptores y 4000 horas de vistas en los últimos 12 meses, ya YouTube puede llegar a justamente habilitarte para monetizar el canal. Hay otros requisitos y te los quiero mostrar ahora en la computadora. Ahora, les voy a hacer el ejemplo con este canal que aún no monetizamos. Si tú estás iniciando, lo primero que tienes que hacer es ir a este logo, que es donde te va a aparecer todas las opciones, y vamos a YouTube Studio. Aquí es donde tú vas a manejar todo lo que necesitas en tu canal. Luego de esto, aquí, como puedes ver, está la parte de monetización. Entonces, si hacemos clic aquí, cuando nosotros podamos habilitarlo, justamente te va a aparecer cuáles son las datas y los requisitos que te está pidiendo. En un principio te va a pedir que actualices tu ubicación si no lo has hecho. Entonces seleccionamos el país en donde te encuentras. En este caso voy a poner México. Y le damos a guardar. Como puedes ver, una vez que entramos aquí en monetización, esto es lo que nos aparece. Nos aparece Crece con YouTube, esta es la parte de como socio de YouTube, qué necesitas, y te resalta claramente que necesitas 4000 horas de reproducción en los últimos 12 meses y además necesitas 1000 suscriptores como mínimo. Este canal, como puedes ver, estoy en 0-0, no he publicado videos, es un canal nuevo que les abrí para que ustedes puedan ver. Justamente aquí, cuando entran en monetización, ustedes pueden irse dando cuenta de cuánto llevan, si les habilite, de qué les falta realmente para hacer estas cosas. Y recuerden que al final te voy a explicar cómo poder llegar justamente a esta monetización más rápido y ganar más dinero con YouTube. Ok. Haciendo un paréntesis aquí, primero te sugiero de que justamente veas las políticas de monetización de tu canal de YouTube. Son aquellas políticas que te da YouTube justamente y que te indican de si vas a ser apto o no para que YouTube monetice tus videos y puedas ganar dinero con tus videos. Igualmente, también revisa, y todos estos links te los voy a dejar en la caja de descripción, revisa exactamente las políticas de monetización en AdSense. Justamente terminando esta parte, te voy a mostrar AdSense, que es una plataforma aparte que tenemos que conectar para que podamos ganar dinero y que YouTube nos pague. Pero, sin embargo, aquí agarra y lee estas políticas para que no tengas ningún problema a la hora de ganar dinero. Ahora, aquí ya entramos justamente al canal que sí estamos monetizando, el de Fico en español. Aquí, si vamos a la parte de monetización, como puedes ver, me aparecen otras opciones. Aquí ya me aparece cómo monetizar el canal. Son distintas cosas que se pueden hacer. Justamente artículos promocionales, membresías,
supers, que es justamente cuando tú haces un live y quieres colocar un super chat en donde las personas puedan agregar calcomanías y otras cosas y te pueden pagar por ahí, etc. Aquí justamente te explica mucha más información de cada uno de estos. Sin embargo, ¿qué cosa quiero mostrarte aquí? También quiero mostrarte cómo se ve esta data. Entonces, si tú quieres saber exactamente la cantidad de vistas y los suscriptores que tienes, nos vamos a la parte de Analytics. Como lo que nos interesa para monetizar son los últimos 12 meses, vamos a ir a esta parte y le decimos últimos 365 días. Aquí, justamente, lo que nos va a mostrar es en cuestión de vistas, tiempo de reproducción, suscriptores y aquí al final nos va a mostrar los ingresos cuando los tengamos. Aquí, en tiempo de reproducción, que es el watch time, aquí es donde nosotros necesitamos ver acumulados 4.000 horas. Como puedes ver en este canal, ya llevamos muchos meses ganando dinero, optando por esta monetización y ya tenemos más de 387 mil horas en el canal. Sin embargo, aquí te puedes dar una idea de cuándo empezamos a crecer, que cada vez más, a medida que vamos publicando más videos, vamos ganando más suscriptores, obviamente este tiempo de reproducción va aumentando y esto es lo que se nota aquí. Luego en esta parte del lado tenemos lo que son los suscriptores en estos 365 días. Si te das cuenta, nuestro canal en este momento que grabé el video tiene alrededor de 141 mil suscriptores y en los últimos 12 meses nosotros ganamos prácticamente la mayoría la totalidad de eso, lo que es 139 mil suscriptores. Entonces aquí también te puedes dar una idea de justamente cuánto llevas acumulado si no quieres ver en la parte de monetización y puedes llevar el tracking justamente de cuáles días has tenido mayor visualización, cuáles días no, cuál fue el video, etcétera, etcétera. Más allá de eso, una vez que tengas apta la monetización, aquí es donde puedes visualizar en cuáles de tus videos está activa o no. Puedes activarlo realmente en todos si cumplen con los requisitos. Vas a ver que aquí en la columna de monetización nos aparece un signo de dólar en donde nos indica que está activada esta monetización del video. Si de repente te aparece un signo de dólar como este, en donde está tachado, quiere decir que está desactivado. Y en el caso de que incumplas algún requisito o demás, este signo de dólar te aparece en amarillo, es decir, que te pide que revises qué cosa estás cometiendo en ese video para por qué no se está monetizando. Volvamos, puede ser algo de una canción que no se permitió, tienes algún contenido de violencia, lenguaje inapropiado, etcétera, etcétera, cosas que YouTube toma en cuenta. Más allá de eso, justamente, ¿qué otras cosas podemos ver? Nosotros, si deseamos monetizar un video, ¿qué necesitamos? Primero, necesitamos que el video esté público. Entonces, únicamente los videos públicos son los que van a monetizar. Lo otro es que si nosotros queremos revisar esta parte de justamente activar los videos de que tal vez publicaste 10 videos, 50 videos y no tenías la función de monetización, entonces seleccionas el video, vas a esta parte de monetización y justamente aquí es donde puedes activarlo o desactivarlo. Obviamente todos queremos activarlo. Le das a la parte de activar y aquí te aparecen todas las opciones de anuncios que se pueden colocar en tus videos. Anuncios gráficos, es decir, en la columna derecha. Anuncios superpuestos de estas barras de anuncio de texto que aparecen en mitad de tus videos. Luego tenemos tarjetas patrocinadas. Tenemos la parte de estos anuncios que son videos que se reproducen antes de iniciar tu video y que los puedes saltar a los 5 segundos o aquellos anuncios que no puedas saltarlo, de que simplemente duran 5 segundos o un poquito más y las personas no pueden saltarlo, es decir, que tienen que ver todo el video para poder empezar a ver el video que realmente quieren ver. Entonces nosotros empezamos
y simplemente cómo activamos todas estas partes y a quién podemos decir ubicación de los anuncios del video, anuncio previo al video, anuncios durante el video, los habilitamos y justamente cuando le decimos administrar anuncios durante el video, que son los que justamente te interrumpen la transmisión, nosotros podemos seleccionar exactamente dónde queremos que aparezcan estos anuncios. Como puedes ver aquí, simplemente seleccionamos el área en donde queremos que los anuncios aparezcan y aquí nos dice momento del inicio del anuncio, momento de inicio del anuncio, también aquí en el 7, en minuto 7, en el minuto 4 y después en el minuto 11. Nos dice exactamente. También podemos agregar otro pausa publicitaria. ¿Qué recomendación te doy yo? Que justamente si tienes esto activo, puedes agregar los anuncios cuando tiene una parte interesante. Cuando justamente quieres, como vas a decir una noticia, cuando viene lo más esperado del video y ahí colocas el anuncio para que así las personas se queden viendo después de él. Si colocas videos muy temprano en tus anuncios, muy temprano en tus videos, corres el riesgo de que las personas simplemente se salgan de tu video y no vean la totalidad del video, que es nuestro objetivo principal. Por otro lado, si quieres simplemente hacerlo de una forma mucho más eficiente, el poder monetizar todos tus videos, activarles la monetización, simplemente le das aquí en este que dice videos. Cuando le dices editar, nos vamos a la parte de monetización y aquí ya tú vas a encontrar que está activa o desactivada. Entonces simplemente pones activada, le dices actualizar videos y con eso ya todos tus videos quedarán justamente activos para monetizar cuando el momento llegue. Ahora, como segunda parte, lo segundo que necesitas hacer luego de obtener todos estos requisitos es ir a AdSense. Como te mencioné, AdSense es una plataforma totalmente aparte a YouTube. Es realmente la plataforma de Google que te va a pagar, donde colocas tus datos bancarios, donde vas a colocar todo lo que necesitas y vas a conectar esta plataforma con tu canal de YouTube para que así, llegado el momento, puedas empezar a ganar dinero. Entonces, no cuesta nada, es gratis, no tienes que pagar nada para tener AdSense. Te voy a explicar ahora qué debes hacer. Para encontrar AdSense, simplemente colocamos qué es Google AdSense en realidad. AdSense. Y aquí nos va a aparecer en automático. Este es el Google AdSense que nosotros necesitamos. Después de esto le damos a empezar y aquí vamos a colocar el URL, es decir, el link de nuestro canal. Lo colocamos y como puedes ver, sí funciona cualquier página web, blog, canal de YouTube dentro de Google para que ustedes puedan monetizar. Aquí es donde lo necesitan hacer, funciona para todo. Colocamos un correo electrónico, le decimos que no queremos que nos envíe correos y le damos guardar y continuar. En este momento, como el canal no cumple con los requisitos todavía, no puedo conectar justamente la cuenta de AdSense. Sin embargo, te quiero dar una visualización de lo que va a pasar. Una vez que tengas los requisitos, te va a aparecer esta pantalla, le tienes que ir dando a aprobar. En el segundo paso te va a decir el de conectar la cuenta de AdSense, le das clic ahí. Luego te va a preguntar si ya tienes una cuenta existente, si la tienes puedes utilizarla, si aún no puedes crear una nueva. Y si le das a crear una nueva, te va a aparecer esta pantalla en donde vas a tener que colocar todos los datos que te solicitan y vas a tener que optar colocar el país y los términos correspondientes a ese país. Le das a aceptar términos y luego de esto vas a solicitar la revisión de esta aplicación para que así te permitan tener la cuenta en AdSense. Una vez esto, ya estará conectado a tu canal de YouTube. Antes de entrar en los tips para ganar más dinero con YouTube, quiero desmentirte algunas cosas, algunos tips extra. Primero que nada, no toma tanto tiempo el monetizar un canal. La realidad es que, por ejemplo, nosotros este canal de Defico lo llegamos a monetizar en 6 meses y conozco muchas otras personas que también han logrado en 4, 5, 6, 7 meses el poder monetizar su canal, por lo que si haces las cosas bien, así de rápido vas a poder empezar a ganar dinero. Otra cosa es que en el momento en que empiezas a ganar dinero, necesitas como mínimo recaudar $100, es decir, con tus videos, con eso que te empieza a pagar YouTube,
para justamente que YouTube te dé un cheque y ese primer cheque salga a tu nombre, a tu cuenta de banco, necesitas tener al menos $100 para que esto suceda. Lo otro es que no todos los canales de YouTube ganan la misma cantidad de video. Depende de varias cosas. La realidad es que tú ganas dinero por cada 1000 vistas, es decir, 1000 reproducciones de un anuncio en tus videos. Pero ¿qué variables toma en cuenta YouTube para saber cuánto te va a pagar? Por ejemplo, si en tu canal hablas de carros de lujos y a cualquier vehículo que sea de lujo, entonces probablemente la publicidad, las marcas de autos de lujo y demás van a querer colocar publicidad en tus videos y esto paga muchísimo más. Por el contrario, como en el caso de nuestro canal de Ella Te Explica, que es como bastante básico, no hay ningún tema de que esté justamente dirigido a personas que pueden tener tal vez ciertos intereses de lujos y demás, aparecen publicidades que no pagan tanto dinero. Entonces, sí, dependiendo de dónde se encuentre tu audiencia, la edad, los intereses, el tipo de contenido de tus videos y demás, respecto a esto es que van a pagar un monto determinado o no en tus videos. Ahora sí, te voy a decir algunos tips de cómo puedes llegar a monetizar mucho más rápido y cuando lo hagas, cómo hacer que YouTube te pague más. En primer lugar está, elige un nicho específico, que tenga una temática específica, pero que además sea una que pague bien. Como en el ejemplo que te di anteriormente de los carros de lujo, si tú tienes alguna temática, tu contenido va muy referido a esto, probablemente te van a colocar publicidad de marcas que pagan muchísimo mejor. Si estás orientado a un nicho que es mucho más general, que no tiene como cierto estatus o algo por el estilo, tal vez la publicidad que coloquen ahí no pague tanto. Entonces, esto puede ser un buen dato para ti. Por otro lado, en estos videos trata de no decir malas palabras. Ve bien las políticas que te mencioné anteriormente y verás que un lenguaje que sea inapropiado, violencia o cualquiera este tipo de cosas harán que no moneticen tus videos. Entonces, toma en cuenta. El segundo tip es que crees videos mayores a 8 minutos. Si creas videos más largos, más de 8 minutos, esto te ayudará con el watch time de tu canal, es decir, vas a tener más tiempo de vista, que ya sabemos que es uno de los requisitos principales, pero no solo eso, sino que además con estos videos largos le das la oportunidad a YouTube de colocar varios ads. Con un video de 8 minutos tienes la posibilidad de YouTube colocarte un ad, que realmente eso es lo que te va a pagar, y si es mayor a esto tienes la posibilidad de hasta colocar más ads, 2 o 3 ads, que realmente si la persona se queda entretenida con el contenido, lo atrapas con este contenido y llega a ver estos 2 o 3 ads dentro de un mismo video, va a hacer que te pague muchísimo más por ese video. Si quieres conocer mucho mejor de qué se trata el watch time, te voy a dejar un video por acá donde te lo explico mucho mejor. Un video donde te explico exactamente las dos métricas más importantes a la hora de crecer tu canal de YouTube. Tip número 3, así como lo acabo de hacer hace unos momentos, justamente refiere a las personas a otros videos tuyos. Utiliza tarjetas, estos links que aparecen arriba. Esto te ayudará a que las personas continúen viendo más videos tuyos y se siga acumulando más tiempo de vista. Sugerencia con esto, no lo coloques en la primera mitad del video porque ya sabes que necesitamos que la persona vea la mayor cantidad de ese video. En la segunda mitad, te sugiero que lo utilices y así puedas conectar un video con otro y la persona se mantenga más tiempo consumiendo tu contenido. El cuarto tip es no avisarle a las personas cuando está terminando tu video. Si le avisas a las personas diciéndole y por último y punto final y ya terminando, las personas se saldrán y no verán justamente eso que tienes para recomendarles después. Así como yo te voy a recomendar nuestro siguiente video, que justamente es de cuánto dinero nosotros ganamos con nuestro canal de YouTube. Aprovecha a verlo en este momento, no olvides justamente suscribirte a este canal y nos vemos en ese siguiente video.